Vamos a hablar de Europa. Europa últimamente en estos días ha tenido la mala noticia que Hungría y Polonia sustancialmente han parado la aprobación del cómo utilizar los fondos europeos, el famoso Recovery Fund, ¿no? Entonces está un poco de tensión en Europa porque esto podría retrasar la dación de estos fondos que ya llegarán en el 2021, quiero decir, tampoco eran previstos para mañana, ¿no? Entonces podrían retrasar aún más. Entonces, ¿cómo ves la situación en Europa, donde la vacuna, efectivamente, la segunda ola ha sido bastante fuerte, parece que ahora un poco está remitiendo, pero sobre todo esto de los fondos, ¿no? Porque estos fondos de recuperación son claves para que las economías puedan no solo intentar de parar los problemas del día a día, sino sobre todo relanzar las economías. A ver, estos fondos corresponden a la primera ola y todavía estamos discutiendo que si lo hacemos así o lo hacemos de Eso. aquella otra manera. Entonces es la paradoja de la economía europea que intenta ser lo más equitativa posible a través de sus órganos de decisión. Los procesos son lentos. En Estados Unidos han implementado una serie de medidas como dar directamente cheques a la población y en menos de una semana se estaban distribuyendo los cheques. Aquí ha habido un fuego y todavía estamos discutiendo si llevamos el coche de bomberos o qué coche llevamos. No Esta es puede un ser. poco la situación. Esta es la situación, sí. El proceso es lento. En busca de ser lo más equitativo posible, al final los plazos se dilatan y en los momentos en los que se requiere agilidad no funciona el sistema. Y eso va a hacer que la crisis sea aquí más dura si cabe que en otros lugares del mundo. Quindi la economía europea, ¿tú piensas que va a caer bastante, no solo caerá este año, que es obvio, evidentemente, sino que crecerá menos respecto a, por ejemplo, a Estados Unidos el año que viene? Sí, eso está claro. La recuperación en Estados Unidos se puede parecer más a una recuperación en forma de V y la nuestra, pues igual se podría parecer más al símbolo de Nike, que es que sube y luego se aplana. Más lentamente, vale. El Brexit. En todo este lío en el cual estamos, el Brexit se ha descontado una salida sin acuerdo o todavía puede ser una sorpresa esta de una salida sin acuerdo que pueda incidir en la economía, en la finanza. Yo creo que no se ha descontado del todo. Creo que todavía podríamos ver una buena sacudida en los mercados. El daño que puede provocar un Brexit no negociado puede ser muy duro para la libra, puede ser muy duro para la economía inglesa. Y yo creo que el mercado está todavía apostando por una salida Un acuerdo. negociada, un acuerdo de último momento. Vale. Pasamos ahora a Asia. En estos días hemos sabido de un acuerdo muy importante entre China y prácticamente casi todos los países asiáticos, incluido el Japón, ¿no? Un acuerdo de libre comercio, o sea, un acuerdo que puede relanzar de una manera importante la economía asiática. El único país que todavía no se ha integrado en este acuerdo es India, pero con la posibilidad de poderlo hacer más adelante. Entonces, ¿qué está pasando bajo el punto de vista geopolítico? Esto me parece un tema que toca también la geopolítica, ¿no? Y entonces está reforzando muchísimo una China que además ya está en recuperación económica. Es algo que ya llevamos viendo desde
toda la legislatura de Trump. La realidad es que tienes un país como Estados Unidos, que desde una posición de liderazgo ha estado implementando restricciones al libre comercio, cerrándose en sí mismo, mientras que tenemos otro bloque que es China, que está pasando de posición de bloque emergente a una posición de liderazgo y que está abierto al comercio internacional. Resultado neto, la balanza comercial americana no ha mejorado pese a la guerra comercial. Lo que hemos visto en Estados Unidos en estos últimos 4 años es que el déficit ha llegado a máximos históricos. Es decir, ese modelo no ha funcionado, o por lo menos en este contexto de crisis mundial, de pandemia, no ha funcionado, mientras que China ha estado durante todos estos años hablando de la ruta de la seda, un plan de libre, de área de libre comercio como no se había planteado nunca, y probablemente en el medio y largo plazo, si queremos pervivir en una economía de mercado, hay que abrir las fronteras y que el libre comercio ponga los precios de los bienes y servicios. Haciendo lo correcto. Otra cosa es cómo negocian los acuerdos para mantener esa posición de liderazgo, porque de alguna forma también va a tener que competir.